Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es martes, martes 25 de junio. Vamos a arrancar con la información. Tenemos información muy relevante y es que acaban de encontrar los votos faltantes en Jalisco. Sí, un youtuber Pro4T encontró en un terreno baldío decenas de boletas, las cuales estaban extraviadas. Así también. Uno de los que fue objeto del fraude, porque no solamente hubo un robo a nivel estatal en Guadalajara, en Jalisco, perdón, sino también en Guadalajara. Chema Martínez fue robado, y ahí sí no por monstruo de votos, sino por un par de puntos. Esto podría darle la vuelta a la elección. Así también vamos a ver cómo de última hora han liberado a un pillo de gran calado. Han amparado al famoso rey de la basura, socio de Alito, y el cual tenía una red de tráfico de blancas. Un video viral, el cual se ha hecho, pues sí, muy sonado en redes sociales. Luego de que un piloto de un avión habla del Chaifa, hablando de que es un aeropuerto chafa, luego de las varias imágenes que hemos visto de cómo este está a reventar. Así que señores, quédense, denle like y vamos a arrancar con el video. El día de ayer, el famoso youtuber, el defensor de la verdad, subió varios tweets, dentro de los que aseguraba habría encontrado las pruebas del fraude. Un par de minutos después subió este post. Momentos en que llegamos tras la denuncia ciudadana. Por ahora estamos bien. Sin embargo, ni la Fiscalía General de la República ni la Electoral quisieron atenderme. Quieren hasta incriminarme. Vamos a verlo. Pues venimos de sumamente urgencia. Como ustedes saben, aquí estuvimos el viernes pasado en este baldío donde constantemente vienen y tiran boletas electorales, material electoral. Y bueno, pues ahora sí no dejamos pasar un minuto en cuanto me avisaron nuevamente de que habían dejado basura, sospechosamente, con paquetes electorales al interior. Nos dejamos venir a este lugar, a este baldío. Y bueno, ya constatamos que esta es la bolsa con paquetes electorales que nada tienen que hacer aquí. Nada tienen que hacer aquí. Ahorita vamos a ir al Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco a dejarlo, porque déjenme decirles que esto, amable, si puedes acercarte para que la gente vea, está la mayor parte con basura. La mayor parte está con basura. Pura basura, pura basura. Pero, miren, aquí hay más basura. Pero esta bolsa resulta ser que trae paquetes electorales para la gubernatura. Estamos hablando de que ni siquiera es de la zona metropolitana de Guadalajara, es allá por los altos de Jalisco. Nada tienen que hacer. Se rompió la cadena de custodia. Entonces, todo lo que esté pasando, todo lo que, si quieres ya enfócame, todo lo que vaya a pasar de aquí al Instituto Electoral, hacemos responsable a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus de lo que nos pueda pasar. Nos vamos a subir en el carro, ¿sí? Para poder ir al Instituto Electoral. Entonces, vamos a meterlo en una bolsa en la que estaba. Amigos. Bueno, ese fue el primer video que comparte Fernando Carmona. Hay más imágenes y videos, ahí está. Así encontramos el paquete electoral en el baldío que investigamos. La danza de las bolsas negras continúa. En la fiscalía no nos quieren atender. Arroba Mario Delgado y Claudia Delgadillo. Tengo más videos en mi poder. Y bueno, vemos boletas electorales, las cuales, a ver, déjenme ajustarlo bien. Pues sí, vienen de municipios alejados de la capital. Ahí está, dice Jalos Utitlán, Contigua 3 y Jalisco. Y ahí dice Distrito 15. Es parte de lo que dicen estas boletas. También se hizo otro descubrimiento. Fer Carmona, el defensor de la verdad, se fue también al Instituto Electoral y descubrió un hallazgo impresionante. Resulta que los vehículos en los que está el Instituto Electoral y los vehículos de la Fiscalía son los mismos. Es decir, a ver, a ver, a ver, ¿cómo podemos ubicar esto? Quiere decir que la Fiscalía registró como vehículos oficiales los vehículos, digamos, de la Fiscalía, se los prestó al Instituto Electoral
de allá de Jalisco. Esto es algo nunca antes visto. ¿Para qué hacen esto? Bueno, se dijo mucho que parte de la fiscalía fue la que operó este fraude electoral. La fiscalía y la policía estatal de Enrique Alfaro. Esto se confirmaría. ¿Por qué? Porque entonces el traslado de las boletas y el traslado del personal allá en Jalisco lo tenía a su cargo la fiscalía. Y sí, podemos ver cómo ahí están, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poquito más. Y ahí dice, Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Y bueno, se alcanza a ver la placa, la cual, regálenme un segundito, se las pongo por acá. Un segundito. A ver. Ahí se alcanza a ver. 62-132. Y en la segunda imagen, vemos como 62-132. Son las mismas patrullas, las que se usaron en el momento, de hacer el fraude electoral, las cuales se hicieron pasar como patrullas de, como vehículos oficiales del el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Es algo de verdad, señores, es un fraude a niveles desproporcionados. Les decía yo que no solamente fue el fraude a nivel estatal, sino también para la alcaldía de Guadalajara sucedió lo mismo. Y este fraude es todavía más escandaloso. El de Claudia Delgadillo lograron ampliar la ventaja hasta casi 6 puntos, si no me equivoco, que fue la distancia entre Morena o la distancia entre Morena y los naranjas. En el caso de Jalisco, de Guadalajara, perdón, solamente se quedaron a menos de 2 puntos. Es decir, esto es impresionante. Sobre esto habló el día de ayer Chema Martínez, el candidato de Morena a Guadalajara, y aseguró que fue un completo fraude electoral y que, bueno, no se ha querido dar la cara de parte del Instituto Electoral de Jalisco. Vamos a ver qué fue lo que dijo Chema, el candidato morenista. De impugnación, y me recuerdo un poco los tiempos. Entiendo que es una instancia, luego otra instancia, bla, bla, bla. ¿Cómo puede ser este procedimiento y cuántos meses puede llevar el tema? Bueno, en principio, el juicio que estamos presentando básicamente lo que hace es reiterar lo que ocurrió básicamente el día de la jornada. ¿A qué me refiero con reiterar? Al fraude. Hay una manipulación, una maquinación respecto a un fraude, a pesar de el resultado que nosotros seguimos sosteniendo nos favorece. Tan nos favorece que todas las irregularidades tienen que ver con una maquinación a partir exactamente de la concentración de los paquetes electorales y su futura distribución. En eso cometieron muchos errores. Ustedes identifican un modus operandi, ¿no? En este tema de sin duda, paquetes y sin, boletas. Sin duda, están. Bueno, y además está verdaderamente acreditado. Estamos hablando de 2,194 casillas que se instalaron en Guadalajara, de las cuales, en principio de arranque, en la Junta Preparatoria del Consejo Municipal, solamente contábamos con 2,190, a decir del presidente, el hermano del coordinador del Gabinete Económico del gobernador Enrique Alfaro, que es el presidente del Consejo Municipal. Esto es en la Junta Preparatoria. En esa Junta Preparatoria advierte una cantidad de actas o de paquetes a recuento y otra cantidad a cotejo. Sin embargo, aún no llegaban hasta ese momento 206 paquetes del Distrito 13, arguyendo por parte del hermano del coordinador del gabinete de Enrique Alfaro que se trataba de un percance vial, que el vehículo chocó, que venía de la junta local del Distrito 13. Cuando llegan estas paquetes, 18 horas después, nos encontramos de esta total de paquetes, 99 paquetes sin actas. ¡Wow! Eso, para efectos, el criterio del hermano del coordinador del gabinete de Enrique Alfaro era sostener la necesidad del recuento. Una vez que llegamos... ¿Sostener la necesidad de qué? De recontar, ¿no? De los que no traen actas. Exactamente. Una vez que llegamos al tema del recuento, nos encontramos con que no nos permitieron tener una constancia del acta. Es decir, para efectos de un recuento, lo primero que tienes que hacer es tener un referente, un parámetro.
el centro de votación, la casilla, cuántos votos sacó. Claro. Si te dice el acta que 100 votos sacó, o sea, 100 votantes hubo. 100 votos tiene casilla, que haber. Luego entonces, para efectos del recuento, lo que tienes que solamente es corroborar que se encuentran esos 100, Claro. Esos, la voluntad de 100 personas. Pues tal fue el fraude que lamentablemente estas personas no permitieron el cotejar esa acta. Claro. Abrían el paquete, sacaban el acta y la resguardaban. Y en reiteradas ocasiones, porque además así consta, tanto en el acta, que no han entregado, por cierto, pero tuvimos la fortuna de tener, de contar con video, de que reiteradamente nosotros estuvimos solicitando que nos permitieran ver el acta para saber exactamente qué íbamos a recontar. Es una locura, lo de Jalisco nunca antes visto, El nivel de fraude de Jalisco es verdaderamente impresionante. Que se logren echar abajo 99 casillas. Echémosle pluma. Digamos que en cada casilla vienen 700 votos. Están desapareciendo, pues échenle. A ver, vamos a, no quiero errarle. 900 por 99 casillas. Estamos hablando de casi 90 mil votos. 90 mil votos. ¡Qué locura! De verdad, lo de Jalisco. Yo no sé cómo van a sostener, por lo menos lo que encuentra Saúl Sortero, no es Saúl Sortero, es Fer Carmona, es prueba irrefutable para el Instituto Electoral de Jalisco para obligarlos a anular la elección. Nada de voto por voto, ya no se puede hacer un voto por voto, porque toda la elección está viciada. Hay que hacer literal de nuevo todo. El día de hoy, muy interesante, en la conferencia mañanera se reveló otra más de los jueces. Y es que un juez de distrito le concedió una orden en contra de cualquier aprehensión, es decir, lo blindó, le dio un amparo, pagando 87 mil 500 pesos al famosísimo rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el cual está detenido, recordemos, no por delitos de fraude ni todo eso, sino por algo todavía más tenebroso, el cual era una red de trata de blancas al interior del tricolor en la Ciudad de México, lo cual se tiene pruebas que incluso se habría regado a lo largo y ancho del país. Bueno, los ministros, jueces de distrito saben que están a punto de irse, pues ya de someterse al escrutinio público, y con esto están liberando a todos los pillos. Tenemos también este caso de la suspensión provisional al exdirigente de un partido político en la Ciudad de México. Se trata de Cuauhtémoc N. Él está procesado por delito de trata de personas cometido durante su gestión al frente de un partido político en la Ciudad de México en el año 2014. Aquí la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros concedió una suspensión provisional a Cuauhtémoc N. contra cualquier orden de aprehensión, presentación y o su ejecución que exista en su contra. Ellos traspagaron una garantía por 87 mil 500 pesos. El amparo fue promovido por Cuauhtémoc contra los jueces de trámite de las 12 unidades de gestión judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y además la jueza ordenó a dichas autoridades que en un término de 48 horas rindan sus informes previos sobre la existencia o no de los actos que se le reclaman. Cuauhtémoc N. continúa en prisión preventiva por la causa penal de delito de trata de personas. Adelante. Impresionante, ¿no? Ya los jueces completamente enloquecidos, embrutecidos de poder, y bueno, ya preparando la salida de uno de los pocos que están detenidos. Y hay que decirlo, este señor sigue detenido porque sus delitos pues no son tan fácil de limpiar, no son delitos como corrupción o estos, que si no, creerme que estuviera libre hace años. Bueno, vamos a ver también lo que pasó en un avión, en un avión Viva Aerobús, el cual viajaba de Huatulco a la IFA. Bueno, el señor piloto le llamó Chaifa. Nadie se rió de su chiste, esto tratando de hacer de menos
a la central de aviones de el Felipe Ángeles. Ya ven cómo se van, ¿no? La vergüenza me tienen trabajando, ¿verdad? No me pasa por no estudiar. Ya son los cuatro. Bienvenido. Cansadísimo. Si me voy a dormir, a ver, le voy a poner ahí cómo voy a roncar ahorita que despeguemos. Bienvenidos al vuelo ya. ¿Qué número somos? Uy, qué barbaridad. 92, 95. ¿Y a dónde vamos? ¡Haifa! ¡Haifa! ¡No! ¡Vamos a Chaifa todos! ¡Bien hecho! Gracias, qué bueno que están con nosotros. Perdonen la demorita. Bueno, ¿no? De muy mal gusto, esto también se hizo tendencia, ¿no? El Chaifa, el aeropuerto chafa de la Ciudad de México. Qué pena que un piloto que, pues se supone que deben de llevar los más altos estándares, ¿no?, termine haciéndola de estandopero o de comediante al interior de su unidad. Amigos, no se vayan, por favor, sin darle a ese pulgar arriba. Estoy leyendo y pendiente de todos sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video o transmisión.